Hello, how are you, George? And Gladys, how are you today? Can you listen to me? Hello, hello. Yeah. How are you today? Welcome, guys. Welcome to the class. Thanks. Okay. Iris, how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very good. Excellent. Mm-hmm. Thank you, Gladys. How was your weekend? Gladys, how was your weekend? George, how was your weekend? Very good. Okay. Vanessa, thank you. Vanessa, how was your weekend? Hi, teacher. It was very busy. Really? Did you work? Yeah. No. Yeah, Saturday. You have to work on Saturdays. Oh yeah. My God. Okay, guys, remember, did you practice the vocabulary? No? ¿Han practicado the alphabet, the ABC? Mm-hmm. No? Okay. Yes. No, yes. ¿Quién dijo yes? No. Les mandé la revisión de la tarea el día viernes. Espero que lo hayan visto. Y cuando puedan, pues, corríjanlo, ¿verdad? Igual les mandé las primeras 4 clases para que repasen lo que hemos visto, igual para llenar la plataforma. ¿Con la plataforma cómo van? ¿Ya empezaron a llenar? Sí, sí, sí. En mi caso, bueno, igual, un par de días bastante ocupado. Me atrasé un poquito, pero al menos la sección 1 ya está completa, ya después de queda la hora de clase, pues me quedo trabajando en eso, a completar la 2, pienso. Ah, ok, excelente. Acuérdense que es necesario, ¿verdad? Es necesario que por favor completemos la plataforma. Ahí, si se fijaron, ya les dijeron que tenían que tener hasta la sección 2, ¿verdad? Entonces, para no atrasarnos, traten de trabajar en estos días la sección 2 para ir al día. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Estoy para servirle, ¿ok? Ok, thanks. Ok, thank you. Remember, we were talking about the ing. Yes, going. Plus infinitive, ok? We were talking about medicine. We were talking about sicknesses. Yes? Today we are going to talk about imperatives. Who knows about imperatives? ¿Qué se les viene cuando escuchan la palabra imperativos? Imperativo. ¿Como indefinido? Uh-huh. Yes. No. No. No, no, no. Okay. Let's start. Es como un mandato. Yes. Es para dar órdenes. Yes. Es un mandato. Es para dar órdenes. Yes. Vamos a ver. ¿Logran ver? Yes. Yes. Ok, imperatives. Si alguno tiene algún hijo, son bien imperativos los niños, ¿verdad? Mandones.
más cuando están pequeños. Okay, let's start. Okay, Vanessa, could you read, please? Yeah. Mm-hmm. Imperative verbs are verbs that create an imperative sentence. Example, a sentence that gives an order or command. Mm-hmm. When reading an imperative sentences, it would always sound like the speaker is buzzing. Someone around, imperative verbs don't leave rooms for questions or discussion, even if the sentence has a polite tone. Uh-huh. Aunque dice, aunque sea amable, el tono con el que se dice siempre es un imperativo. Por lo general, ¿quiénes son los que nos dicen imperativos? La mamá, ¿verdad? Cuando estaban pequeños. Limpia el cuarto. Yes. In English, clean your bedroom. Yes, clean the house. What about wash the cloth? Cloth. Ah, yes. Wash the dishes, lava los trastes. What else? Wash the shoes. Wash the shoes, yes. Study, yes. Do your homework. What else? What about the at the work? En el trabajo? My boss. Ajá. Por ejemplo? No sleep. Don't sleep. Don't sleep, George. Ajá, what else? ¿Qué más? Uh-huh. Don't talk too much. What about the cell phone? Don't use your cell phone. Uh-huh. What about in class? En una clase, por lo general es la maestra el que da imperativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede decir? No lo vayan a tomar personal, sino que cuando estábamos pequeños, por lo general, no sé ustedes, pero yo de repente sacaba mi comida, o así como escondiditas, metiéndose la comida, y siempre lo cachaban a uno. Entonces, ¿cómo sería? Don't eat in class. What about cuando copiaban en los exámenes? Don't copy. Don't cheat. Ese es el, no haga trampa en el examen. Don't cheat in exams, okay? What else? ¿Qué más? Don't talk in class. ¿Quiénes más nos dan imperativos? Los doctores, ¿verdad que sí? Don't drink coffee. If you have gastritis, si tú tienes gastritis, no dejan el café, ¿verdad? What else? Don't eat pupusas. Ajá. Pero puede ser positivo. Eat healthy food, ¿verdad? También. Vamos a ver, quiero ver, let's see. Gilberto. Tell me an example del doctor siempre. ¿Algún imperativo? Don't drink soda. Don't drink soda, yes. Eso es lo que más cuesta, ¿verdad? What about drink a lot of water? Yes, or enough water. Uh-huh. ¿Sí entendemos lo que son los imperativos? A eso se refiere. Sí. ¿Y los podemos utilizar en cualquier lugar? Yes. Y escrito también. Pero recuerde que tenemos que tener siempre un antecedente. Dentro de, tenemos que dar a entender
que estamos dando, haciendo un comando, o sea, un mandato, porque si no, no va a tener sentido la, algo, porque si yo solo digo, don't eat, ¿qué no va a pasar, Cristian? O sea, ¿qué quiere decir? Nada, ¿verdad? Sino que tiene que haber contexto, recuerde eso, recuerde que tiene que haber contexto. Por ejemplo, yo, I go, or I went to the doctor, and the doctor said, don't eat too much. ¿Sí me entiende? O sea, no vamos a poner nada más el comando por sí solo, porque no va a tener lógica y no va a estar bien un ejercicio. Entonces, los comandos sí se pueden utilizar siempre y cuando estén en contexto, ¿ok? Porque para una oración, ¿cuál es la estructura que necesitamos? Tell me the structure. Sub. Subject. Subject. Verb. In complement. Sea el tiempo que sea. Necesitamos subject, verb, and complement. Verb means action, ¿ok? La acción. Ok. Here you have some examples. Please, Rosemary, read number one, please. The first. Give me that book. Give me that book. Uh-huh. The other one, let's see, Holman. Clean your room. Clean your room. Esmeralda. Do your homework. Mm-hmm. Thank you. Amanda. Sorry, teacher. Es que estaba escribiendo y no puse atención. Okay, don't worry. Okay, could you read, please? Let's see. Number one, sería give me that book. Number two, number three, read number four, please. Take the dog for a walk, please. Thank you. Excellent. Brian, the next one, please. Okay, don't touch that. Don't touch that. Excellent. Dinita, the last one. To come sorry, to visit me. Sorry. Uh-huh. Don't come. Don't come. Do come to visit us whenever you're in town. In town. Sorry, in town. Tu le falta la N. Do come to visit us whenever you are in town. Puede ser ese del comando de los papás. Yes. Thank you. Excellent. Okay. Let's continue. There you have some, let's see, do you have there some dialogues or conversations? In number three, okay, Elaine. Finn, the house is a mess. Finn, it is? Can look at it? So, do the dishes now and vacuum the floor. And you are not going to help me? Why? Don't complain. I do every day. Now is your turn. Fine. Okay. Who wants to, let's see. Vanessa, you are Elaine and George is Finn. Okay. Finn, the house is a mess. It is and can look at it. So do the dishes now and vacuum the floor. And you're not going to help me, why? Don't complain. I do it every day. Now is your turn. Fine.
And? Finish. Mm-hmm. Okay, excellent. Let's see. It is. You are Elaine, and let's see. Gilberto is Finn. Fine. The house is a mess. It is. I can look at it. To do the dishes now and vacuum the floor. And you are not going to help me? Why? And don't complain. I do it every day, and now is your turn. Fine. Okay, thank you. Excellent. Let's see, Rosemary, conversation number two. You're gonna be the teacher, and Gladys Campos is gonna be Dennis. Ajá. Comienzo yo. Yes. Hi. Mm-hmm. Goose, please sit down and take out your books. Please. Oh, perdón. All your books, please. Uh-huh. ¿Y lo voy a leer con alguien más? Yes, dije, ya mencioné a la otra persona. Gladys. Gladys. Okay. Let's see, Rosemary and Karim, please. Karim, you're going to be Dennis. Otra vez, please, Rosemary. Hi. Please, please sit down and take all your books, please. Karim? Let's play a game, teacher Carrie. Mm-hmm. Excellent. Rosemary? Well, maybe later. Now let's start the lesson. Please turn to page 15. Turn to page 15. Excellent. Thank you. Let's see. Brian, you are going to be Gary in conversation number four. And let's see. Jasminia is going to be Harriet. Okay. Thanks so much for helping me with my homework. Don't be silly. That's what friends are for. Mm-hmm. I'm really keen. I always jump. Oh, you owe me with time? Excellent. Okay. And Dina, in conversation number two, you're going to be the teacher, and let's see. Regina, you are going to be Dennis. Hi, guys. Please sit down and take all your books, please. Let's play again, teacher Carrie. Well, maybe later. Now let's start the lessons. Please turn to page 15. Excellent. Mm-hmm. Thank you. Let's see. Alguien, Esmeralda. No participó Esmeralda, ¿verdad? Conversation number three, Esmeralda. You are going to be Elaine. And let's see. Sonia. Vanessa no participó tampoco, ni Amanda, ¿verdad? Bien, yo sí, teacher. Ok. Ya, teacher, todo ya. Amanda también. Sí. No, Amanda no. Bien, teacher, hace ratito. No, o sea, en la conversación no. Ok. Ok. And Amanda is going to be Finn. Ok, let's start. Ok, Finn, the house is a mess. It is. I can't look at it. So, do the dishes now and vacuum the floor. And you're not going to help me? Why?
Don't I do it every now? Fine. Excellent. Thank you. Let's see the exercises. We have 10 exercises there. Okay. Number one. Vamos otra vez a las rondas. Necesito que participemos y que practiquen ustedes. Okay. Let's see, Esmeralda. Number one. Alan, please not talk when you are eating. ¿Cómo sería el comando ahí? Alan, please. Don't talk. Don't talk. Excellent. ¿Leámosla toda? Alan, please, don't talk when you're eating. Excellent. Thank you. Let's see, Amanda, number two. Ay, teacher, es que yo ando en la luna. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque es que yo no entiendo. Vaya, hablamos que el imperativo denota un mandato. No sé si el verbo lo modificamos o que le agregamos, es que yo me perdí. No, cuando es positivo nada más utilizamos el verbo tal cual. Cuando es negativo, utilizamos el don't en el caso de que sea presente, como estamos hablando de simple present, ¿verdad? Si yo le digo, me dice usted, teacher, me duele el estómago porque como mucha comida rápida. Entonces vengo yo y le digo, Amanda, eat vegetables, ¿sí? Coma vegetales, yes. Si yo lo quiero hacer negativo, ¿qué puede ser negativo? ¿Algo que yo lo puedo hacer negativo? Don't drink soda, for example, or don't drink coffee. ¿Sí? Si se fija, es el verbo en base form, o sea, no cambia. Solamente si lo hacemos negativo, agregamos don't. A eso se refiere. ¿Yes? Ok. Entonces dice, just for a second, I help you later. ¿Qué significa on for a second? Ajá, ¿quién le ayuda? Vamos a ver, para que todos participen porque los veo aburriditos a todos. Ajá, ¿quién le ayuda? Espere por un segundo o algo así. ¿Quién le ayuda a hacerlo? Vamos a ver. ¿Sería ponerla en negativo o no? Porque hay que ver el contexto, ¿vale? Hay que ver el contexto. Just hold on for a second. I'll help you later. ¿Qué creen? Para mí, que es positivo. O sea, que nada más sería tal cual. On for a second. Just hold on for a second. I'll help you later. Yes. Thank you. Let's see number three, Regina. Okay. Don't tell me what to do. I know what I'm doing. ¿Quiénes dicen eso? ¿Me han dicho eso? Don't tell me what to do. I know what I'm doing. No me digas nada, que yo sé lo que estoy haciendo en Spanish, ¿yes? ¿Yes? Los hermanos generalmente. Los hermanos, todo. Sí. Y cuando uno es adolescente le dice a los papás, no me digan nada, que yo sé lo que hago. Cuando uno está en etapa de rebelde. No, ese niño no te conviene, esa niña no te... Yo la amo, yo sé lo que hago. That's it. Okay, don't tell me what to do. I know what I'm doing. Okay.
¿Alguna pregunta, guys? ¿O vamos muy rápido con ese tema? Siento que vamos muy rápido, teacher, porque, o sea, las palabras como hold, yo dije hold, pero es holding, o sea, ¿se le agrega el ING o no estamos usando el ING? No, por eso le decía yo a Amanda cuando les explicaba Amanda. El verbo en base form significa el verbo tal cual. Ok. Ajá. El verbo eat en pasado, en presente es eat, tal cual. Que solamente cuando sufre cambios en presente. Uy, me volví Gasparín. Solo cuando sufre cambios. Un verbo en presente. Y lo estamos utilizando en presente. ¿Alguien que me diga? Algo así como cuando denotamos que lo estamos haciendo en ese preciso momento. Ajá, no, pero digamos, simple present es base form, o sea, el verbo tal cual, eat, solamente cuando cambia en simple present, que sufre una pequeña modificación. Cuando se usa para tercera persona. Cuando se usa para tercera persona, agregamos S. ¿Sí? Sí. O sea, lo que quiero que, digamos en este caso, los imperativos los estamos utilizando en presente. Simple present. ¿Ok? Simple present. ¿Qué es el simple present? Presente tal cual. ¿Cuándo lo utilizamos? Ese es tema del curso pasado. ¿Quién sabe cuándo utilizamos el simple present? Es repaso, vamos a ver. Cuando estamos haciendo algo en el momento. Ese es el simple present. No, va. Va, nos vamos a estancar y vamos a hacer un repaso. El simple present lo utilizamos cuando hablamos de hábitos, cuando hablamos de algún pasatiempo. ¿Qué es un hábito? Cuando hablamos de hábitos, la rutina o un pasatiempo. ¿Qué es algo que hacen ustedes a diario? Todos los días. Take a shower. Dígame, completa la oración. I take a shower every day. Yes, of course. I take a shower every day. Eso significa yo tomo, en español, yo tomo o me ducho o me baño todos los días. El simple present es cuando hablamos de daily routine. ¿Qué más hacemos? Nos cepillamos. I brush my teeth 3 times a day. ¿Verdad que sí? Nos han enseñado que son 3 veces al día. ¿Qué más? Viene Jorge y me dice, yo me tomo un café en la mañana. Hagamos la oración, Jorge. I drink a coffee morning. In the morning, yes. On a fast course. But in the morning. Ajá, in the morning. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la rutina. Algo que hace a diario, que no sufre ningún cambio, no es ING, no es, ING, no es pasado, sino que es algo que se mantiene, que no es que esté pasando ahorita, porque cuando está pasando ahorita es otro tiempo y que ya les voy a decir. Entonces, dijimos para la rutina, ¿para qué más? Para hábitos. ¿Qué hábito puede haber? ¿Quién se toma, por decir así, 8 vasos de agua al día? Un ejemplo, yo sé que es bien difícil que alguien lo haga, pero hagamos un ejemplo que Amanda se toma 8 vasos de agua al día. Amanda, hagamos la oración.
Este repaso, esto lo vieron en el Beginners 2, ¿no? No, lo han visto esto. Bien, teacher. Bien, en la clase pasada. Es que no lo estudiamos bien. Va, entonces vamos a hacer algo. Yo con gusto, yo quiero que definamos algo. Quiero que definamos cuándo utilizar el verbo to be, que ya lo vimos. ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Se acuerdan? Esa fue la primera clase. Teacher, ya estaba hablando y no había encendido el micrófono. ¡No! ¿Qué estaba diciendo? Díganos. Estaba diciendo la oración. Ay, dígamelo pues. I drink eight, pero me quedé en vasos, que no sabía cómo se decía vasos en español, en inglés. Entonces sería eight glasses of water. Glasses of water. Yes. I drink eight glasses of water every day. Yes. Entonces dijimos, cuando... ¿Qué dijimos el lunes cuando utilizamos el verbo to be? Definamos cuando utilizamos verbo to be, cuando utilizamos simple present y cuando utilizamos el ing, que es el que está pasando ahorita. Quiero que identifiquemos esos tres ahora en esta clase. ¿Cuándo utilizamos el verbo to be? ¿Quieren que repasemos? ¿Sí? Sí. Sí, Lee, por favor. Con gusto, con gusto. Sí, por favor. Voy a salir de aquí. Ustedes saben que yo les he dicho, o sea, si necesitan que yo me detenga, con gusto lo voy a hacer. O sea, no se trata de solo llenar las cosas, sino que de aprender. Va. El verbo to be, verb to be. Que eso es como decir el lo principal. ¿Verdad? Verb to be lo utilizamos en ser o estar. ¿Y qué es ser o estar? Ser es el de, ¿se acuerdan? Ser o no ser. Ser es cuando hablamos de mi yo interior y mi yo físico. Entonces es cuando hablamos de cualidades y características. Empecemos con los pronombres. Los pronombres son I, he, she, and it, you, we, and they. Yes. Si sabemos, eso se llaman pronombres. Anoten. Son cosas básicas que es lo primero que yo tengo que identificar. Pronouns. ¿Ok? Pronouns son pronombres. Y con gusto, yo les he dicho, no entendemos, digámoslo porque yo quiero en verdad que aprendamos. No solo es que pase la hora. No, no ese es el fin. Ok. Verb to be, ser o estar. First, I have to. Know the pronouns. I, he, she, it, you, we, they. ¿El verbo to be en qué forma lo utilizamos con el I? Am. Vamos a poner aquí también, por si lo van a anotar. Am, is, and are. Yes. Utilizamos el... I am, como es el ser, I am qué? Puede ser característica física. Yo soy. O puede ser, o incluso el estar, ¿a qué se refiere? También puede ser un status, I am single, I am married. I am a doctor. I am a doctor, professions. ¿Qué más? Y el estar puede ser. I am at home, estar de un lugar, ¿verdad? Entonces, en el ser, ¿cómo puede ser? I am a doctor,
I am a teacher. Aquí hay un montón. I am, características, I am short. For example, yo soy pequeño. Esta es una característica física. ¿Qué pasa con la interior? I am smart, que es listo. Yes? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, guys? Necesito que estemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad que aquí? Este no lo puedo sustituir porque no puedo decir Ana es alta, Ana es pequeña. No, ¿verdad? Porque, o sea, al menos que se esté narrando, pues se habla de esa forma. Por lo general, I es I. O sea, estoy hablando de mí mismo. What about con he, she, it? ¿Cuál utilizo? Is. Is. Excellent. Ok. Entonces voy a utilizar el is. What about he? He is. He is at home. Vamos a utilizar el en estar. Mire. He is at home. He is at work. Él está en el trabajo. He is in the park. Para que vean que podemos utilizar el verbo to be en estar también. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero utilizar en profession? Ya lo utilizamos también. Vamos a ver en... She is single, ¿ok? Yes. Y de la misma forma lo vamos a hacer con you, we, and they. Solamente que con eso lo utilizamos en are. Yes. En la forma de are. ¿Estamos claros? Repasemos. ¿Cuándo utilizamos el verbo to be? En ser o estar. Pero estar. Es cuando hablamos de todo lo que tiene que, de todo lo que involucra a una persona. En cuestiones de profession, en estatus, en características físicas y características interiores, internas o cualidades. Qualities. ¿Alguna cualidad? Díganme cualidades en English. Quality. He is funny. He is funny. Yes. He is funny. What else? Shy. She is shy or I am shy. You are shy. They are shy. What else? Talkative. Talkative. Yes. Amanda is talkative. Holman is shy. Son ejemplos, ¿verdad? What else? Holman is married. Yes? Holman is in the movie. Holman está en el cine. Son ejemplos. Yes? Entonces identificamos que el verbo to be es ser o estar. Todo lo que es, todo lo que define o todo lo que involucra a una persona. En cuanto a profesión, en cuanto a sus características, en cuanto a todo lo que involucra a una persona. ¿Y dónde está la persona? ¿Estamos claros? Ok. Va, ya teniendo claro el verbo to be, ahora necesito que tengamos claro el qué. Que tengamos claro el simple present. ¿Y el simple present cómo es? El simple present is when we talk about daily. Daily? Routine. Daily routine, yes? About habits. About hobbies. About? Activity. Any activity, yes, or likes. About likes,
las cosas que a mí me gustan, ¿verdad? What about daily routine? What about daily routine? Ajá. ¿Dijimos un ejemplo? I wake up early in the morning. Perdón, estoy viendo mensajes que mandaron al grupo. Ajá, sorry. Again. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. Yes, excellent. Otro daily routine. I work all day. I work all day. Eso es algo que yo hago a diario. Todos los días. Y yo utilizo el simple present. ¿El simple present qué significa? El verbo en su base form. ¿Solamente va a cambiar en? Tercera persona. En tercera persona. Para eso hay reglas. ¿Cuándo es que se agrega S o cuándo es que se agrega ES al verbo? ¿Son dos? ¿Se acuerdan de eso? Cuando algo es afirmativo. Es cuando es afirmativo, yes. Pero en algunas, cuando hay ciertas terminaciones, es que se agrega ES. Lo voy a buscar y se lo voy a compartir el documento para que lo tengan y lo estudien. ¿Sí? Creo que... Porque igual este... Ajá, sí, igual sir, este... Yo recuerdo que es cuando los verbos terminan en SS... Uh-huh. En O, X, O, CH, CH, X. Yes. Ajá. Esa es la regla. Cuando tienen esas terminaciones, se agrega S. Por lo general es S, pero nada más es en tercera persona. So, simple present. When do we use simple present? For daily routine, for habits. And for hobbies. For example, Vanessa plays video game in the afternoon. Es un hobby, yes? Let's see. Iris Beatriz plays the guitar, yes? What about in likes? I like. Listen to music. I like listen to music. Yes, of course. I like to listen to music. Excellent. ¿Sí identificamos cuando utilizamos in simple present? Y el simple present, el verbo es in the base form. Okay. Solo agregamos S o ES al verbo. Cuando es tercera persona singular, que es he, she, and it. Acordemos que el she puede ser sustituido por un nombre de mujer, puede ser sustituido por el nombre de mi hija, my sister, my daughter, my mother, my grandmother, what else? Y puedo decir Vanessa, Amanda, Sonia, Rosemary, que estoy hablando siempre de she. Y de la misma forma, sustituyo he por Pedro, Juan, Luis, por, ¿qué más? My brother, my aunt, my uncle, sorry, my uncle, yes. Entonces, esa es la diferencia del verbo to be y el simple present. Ahora quiero que veamos algo. Además de eso. ¿Y qué pasa con el ing? Alguien me decía, ¿es ing o qué? Me decía, ok.
ing. ¿Qué es el simple? ¿Cómo sería? Present. Continuous. Present continuous. Ay. Se me mueven las letras. Ok, present continuous. ¿Qué pasa con el present continuous? ¿Quién sabe la estructura del present continuous? Subject. Class. Subject, class. Y verb. No. Uh-huh. Y ing. Uh-huh. Complement. Class complement. ¿Alguien que quiera modificar esa estructura? ¿Qué tal no, si falta el to be? No. Ajá. Verb to be, subject to be. Sería subject, verb to be, plus verb ing, plus complement. Entonces, ¿cómo me quedaría una oración? ¿Quién me hace una oración? Ah, no, les voy a decir cuándo utilizamos el ing. El ing lo utilizamos cuando. Lo utilizamos cuando estamos hablando de este preciso momento. Ahorita, 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 ahorita. ¿Qué estamos haciendo ahorita todos? Study in English. We are. Entonces sería. Study in English. We are studying English. Yes. Algo que estamos ahorita haciendo. Algo que estamos haciendo ahorita. Un ejemplo, Rosemary está tomándose una taza de café. Rosemary is drinking. She. No. Oh, Rosemary, está bien. Rosemary is drinking coffee. Coffee. Yes. Algo que está pasando ahorita, ahorita, ahorita. What else? A eso se refiere. Entonces ya dijimos, verbo to be, cuando estamos hablando de ser o estar. Simple present. Speaking. Yes. You are speaking in English. Ajá. Let's sing Spanish para hacerlo diferente, ¿ok? You are speaking in Spanish. Algo que está pasando en este momento. Si yo les pregunto con la persona que está en este momento en su casa, ¿qué está haciendo? Un ejemplo. Amanda, dígame con quién está. Un ejemplo, pues, o sea, supongamos que está con su hermano. No, de hecho, aquí está mi abuelo. My grandfather. Is watching TV. Ajá, a eso se refiere. Excelente. Vamos a ver quién más. Yo, teacher. Ajá, ok, Iris. Iris is writing on the blackboard. Ok, she's writing on the blackboard. Excellent. Blackboard. Yasminia. My mother is cooking in the coop. My mother is cooking. Uh-huh. Yes. Delicious, right? Ya vamos a llegar. Okay. Perfecto. José René. Tell me an example. Una pregunta.
José estaba escondido, ajá. My sister is studying. My sister is studying. Excellent. Thank you. Let's see. Karin. My baby crying. My baby is crying. Oh, sorry. Recuerden, siempre el verbo to be, la structure, ¿ok? Subject plus verb to be, plus verb ing, plus complement. Entonces, nosotros ahora podemos decir de esta clase, yo ahora puedo identificar verbo to be, simple present, y si igual, present, progressive, or present continuous, que es el mismo. Yes. ¿Estamos claros? Yes. Entonces, ahorita que estamos hablando de commands or imperatives, we use the simple present. Entonces, no va a cambiar mi verbo. Simple y sencillamente. Se va a quedar tal cual. ¿Ok? Entonces ahora, let's see. Ahorita les digo. Vamos a hablar de algo. Todos ahorita me van a hablar de habits to improve your health. Hábitos para mejorar la salud. ¿Ok? You have, let's see, 3 minutes. Nada más anoten las ideas y let's talk. Habits to improve your health. Okay, ya se me están yendo, no se me va a ir. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Yo, bueno. Okay, Vanessa. We have to do exercise. We have to do exercise, right? Y como un comando, ¿cómo lo diríamos? Do exercise. Entonces ahí, Vanessa, lo que podemos hacer es decir, the habits to improve your health, okay? Or I am going to give you some advices or a piece of advices. Les voy a decir unos consejos, ¿ok?
to improve your health. Don't eat, y ahí empezamos, ¿sí? Para que se nos haga así. But excellent, ¿ok? ¿Solo una? ¿Qué más? Solo uno, Vanessa. Ah, eat vegetables. Eat vegetables. What else? Drink water. Drink water. Mm-hmm. And sleep well. Sleep well. Excellent. That's it, okay? Thank you. Ajá. Walk 15 minutes a day. Walk 15 minutes a day. Excellent. What else? Eat fruit every day. Eat fruit every day. That's it? Okay, thank you. Uh-huh. Who wants to continue? Vamos a ver, Amanda, escoja a alguien. Veamos. A Karim Barahona. Karim. My tips are drinking water. Mm-hmm. And play sport. Yes. That's it. Okay. Thank you. Karim, choose one person. Escoja a alguien. José René. José René. Vaya en tiempo presente. Sería brushing every day. Ajá. What else? ¿Sole ese? I talking about. Mm-hmm. Charging every day. Okay, excellent. Thank you, Jose. Just one person. Mm-hmm. Escoja alguien. No, pero vamos a escoger una. Ya se escondieron. Ya se escondieron, sí. Ahí aparecen los nombres. Pero Rosemary, la más inteligente. Eso. Sleep 8 hours at night. Uh-huh. Do not eat too much fat. No sé si fat es grasa, no comer mucha grasa. Fat. Ajá, fat food, podemos decir. Ajá. Por fast food, que es la comida rápida que tiene mucha. Ajá. Uh-huh. O greasy food. Ok, excelente. Escoja a alguien, Rosemary. Ok. A ver. Yasminia Guerrero. Ok, Yasminia. Ok. Sleep 8 hours every day. Mm-hmm. Brush every day. Brush your teeth every day. Uh-huh. Sorry, brush every day. Brush your teeth. ¿Me entiendes? Every day. Okay. Every day. Okay, thank you. Escoja a alguien. Dina. Dina. Estamos hablando, ya me olvidó. Habits to improve your health. ¿Qué es eso? Hábitos para mejorar la salud. Drinking water.
Drink water. Acuérdese, simple drink. Present. No, ah, ing. Drink water. Drink water. Ajá. Do exercise. Do exercise. Ajá. Solo ese, teacher. Excelente. Escoja a alguien. Holman, creo que no ha dicho nada. Ajá. No ha dicho nada. Por ahorita, dígale. Ajá. Well, I think. Drink a lot of water. Uh-huh, drink a lot of water. Make a exercise. Do exercise, uh-huh. Exercise. Don't eat fast food. Don't eat fast food, uh-huh. Eat natural juice, food, or juice, take a rest. Okay, excellent, Holman. It's okay. Dijo varias. Holman es así como que él quiere más, ¿verdad? No, tranquilo. Excellent. Thank you. Holman, escoja a alguien. Alguien que no haya participado. Ajá, sería Jorge. Iris dice, Iris, vamos, Iris. You do how to sleep 8 hours a day. 8 hours a day, uh-huh. Mm-hmm. You do eat fruit and vegetable. Eat vegetables, excellent. Thank you, Iris. Jorge. El que quedaba. No, yo creo que queda alguien más. Ok. Don't drink soda. Uh-huh. Eat healthy. Drink a glass of water. Uh-huh. Don't eat saturated fat. Yes, thank you. Excellent. Guys, creo que falta Regina, ¿verdad? Regina, Gladys, creo que faltan. Vaya. Yo. Ajá. Take vitamins. Vitamins, ajá. Vitamins. Take vitamins, ajá. And sleep early. Mm-hmm. Or go to bed early. Sleep early, yes, excellent. Okay. Gladys? Creo que Gladys no. ¿Vanessa? Miss me. Esmeralda y Vanessa creo que quedan, ¿verdad, Esmeralda? No, ya estuvo, teacher. Ah, yo quería que participara otra vez, Esmeralda. Don't smoke, excelente, ajá. Do exercise 2 hours every day. Don't drink alcohol. Don't drink alcohol. Eat vegetables. Excellent. Creo que todos participaron, ¿verdad? Yes. Levante la manita el que no. Todo, ¿verdad? Okay. Yes. Thank you, guys. See you tomorrow. Si tienen alguna pregunta, al principio de la clase podemos resolverlo. Incluso puede ser otro tema, pero por favor, conectémonos temprano para que solventemos las dudas temprano y sigamos con el tema, ¿ok? Take care. Bye. Thank you. Bye. 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 Take care. Bye. 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 Take care.